A veces las personas mostramos solamente apariencias, construimos una imagen que damos a conocer a los demás. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? Un lugar puede ser aquello que nos ancle en una realidad diferente, que nos conecta con nuestro ser más profundo. Ir a ese lugar nos puede trasladar a nuestra infancia, a nuestros miedos, recuerdos y creencias. Por eso, en este ciclo de entrevistas, trataremos de desentrañar qué hay detrás de la imagen que muestran los políticos que quieren representarnos en el Congreso. Pablo nació para romper esquemas. En una plaza del barrio Tres Cerritos, nos contó cómo era de chico, en qué cree, cuáles son sus miedos. ¿Por qué te sentís cómodo aquí, Pablo? Porque, bueno, acá jugaba las pelotas con mis amigos cuando era chico. Entre otras cosas que hacíamos de chicos, cuando llovía, me acuerdo, venía con un amigo y atrapar renacuajos que se criaban en los charcos. Y bueno, pasé, digamos, prácticamente toda mi infancia jugando en esta plaza, así que es un lugar que me siento bastante cómodo. ¿Vecino de la zona? Sí, vecino de la zona. Bueno, mi abuelo construyó su casa aquí hace más de 60 años ya en esta zona, cuando no es lo que es ahora, ¿no? Era prácticamente todo monte. ¿Y en qué momento ese Pablo López, que jugaba al fútbol, que cazaba venacuajos, decidió hacer política? Bueno, no fue como una decisión de un momento para otro. Yo me contacté con el Partido Obrero, digamos, a partir de nuestro periódico, La Prensa Obrera, que mi papá se la compraba a los compañeros del Partido Obrero, más que nada como una colaboración. Y bueno, él me la daba a mí. Yo ya tenía, digamos, ciertas ideas, digamos, de izquierda, pero bueno, ahí empecé a profundizar un poco más. Y después los compañeros me invitaron a un par de charlas que se habían hecho en la universidad también. Y bueno, ahí empecé a militar. Esto fue en el año 98, casi ya a finales del año 98. Y sacando de lado los resultados electorales, los que te catapultaron al Congreso Nacional, a la Legislatura Provincial o al Consejo Deliberante, ¿cuál fue tu mayor logro político? Bueno, podríamos decir una conquista importante que tuvimos en el Congreso, por ejemplo, fue la ley para los ex trabajadores de YPF. Digamos, fue además muy emotivo el hecho, porque nosotros, el Partido Obrero, tuvo una dura pelea junto a los trabajadores del norte de la provincia. Si bien no todos los YPFianos son de ahí, pero digamos, el norte nuestro, sobre todo el departamento de San Martín, es muy importante en este aspecto. Sufrimos una brutal represión y bueno, haber conquistado esa ley después de casi 20 años de reclamos, con los compañeros luchando codo a codo, fue, digamos, también muy importante desde el punto de vista político de la conquista, y también, digamos, por lo que costó, ¿no?, toda esa lucha. Y por esta tarea militante que tenés en la actividad política, ¿qué perdiste a lo largo de tu vida? Bueno, uno resignó muchas cosas: tiempo para la familia, principalmente, tiempo también para poder, digamos, dedicarle a mi carrera, profesional en la universidad. Bueno, ese tiempo, pero creo que de algún modo no fue, es decir, fue un tiempo ganado, en el sentido de que la tarea que estoy llevando adelante y que llevamos adelante del Partido Obrero es muy importante, ¿no? Estamos acostumbrados a verlo marchar, exigiendo justicia y reclamando junto a trabajadores en las calles. Pero Pablo López jugó al fútbol con sus amigos en la plaza, junto a venacuajos en la calle, después de recibirse en uno de los colegios más tradicionales de la ciudad de Salta, se convirtió en dirigente del Partido Obrero y con sus compañeros del colegio actualmente comparte un grupo de WhatsApp. Recién nos contabas que sos vecino de la zona. ¿Y a qué colegio fuiste? ¿También a algún colegio de por acá? No, fui al colegio Belgrano toda la vida, de jardín hasta quinto año. Muchos se preguntan, digamos, cómo es que... Pero... ¿Cómo el colegio Belgrano engendró
Claro, generó un militante, un del militante Partido Obrero. exacto del Partido Obrero. Bueno, son las experiencias y las cosas que uno ya también creo que venía, yo venía ya con ciertas ideas en mi casa, y me acuerdo que hice un clic cuando iba cuarto año del colegio. Ese año, bueno, era el año 92, los 500 años del descubrimiento, entre comillas, sí, sí, de América. Y hubo toda una serie de jornadas en el colegio, y recuerdo una charla donde se justificaba de algún modo a los españoles, en el sentido de que habían sido menos sangrientos con los pueblos que vivían acá que lo que habían sido, por ejemplo, los ingleses en América del Norte. Y eso como que hizo un choque, digamos, con las ideas que yo tenía, y lógicamente a partir de ahí es como que empecé a adentrarme un poco más en la lectura de ciertas cosas que tenían que ver, digamos, con las ideas de izquierda, ¿no? ¿Y tenés amigos del colegio? ¿Te seguís frecuentando con ellos? Sí, no los veo mucho en general, pero sí, aparte éramos vecinos muchos, íbamos al mismo grado, todo, y tengo compañeros que somos compañeros de jardín hasta quinto año, incluso. Uno de ellos, después compartimos la facultad, así que es decir, amigos de toda la vida, y sí, con la mayoría de los que fueron compañeros míos tengo una relación muy buena, nos vemos poco, ellos se han juntado hace poco porque tenemos el grupo clásico de WhatsApp, de la promoción, digamos, pero bueno, no los puedo ver mucho, pero la verdad que tengo muy buena relación con todos ellos. ¿Y en la política se puede hacer amigos? ¿Es un lugar propicio para hacer amistad de la política o no? Bueno, depende, ¿no? Es decir, en el Partido Obrero creo que todos los compañeros básicamente de algún modo también son amigos, ¿no? Por ahí con algunos te ves más, te ves menos, tenés un poco más de confianza que con otros, pero hay digamos, también ganás amigos en la militancia, no solamente, digamos, del Partido Obrero, de otros sectores de la izquierda también, ¿no? Que uno por ahí siempre compartís luchas, compartís momentos, y quizás no, el término amigo no es que te ves todos los días, sí, sí, ni te juntás, sí, pero sí que tenés un buen vínculo, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo te llevas con Dios? ¿Tenés Dios? ¿En qué crees? Mirá, he dejado de creer, la verdad. Bueno, yendo a un colegio católico toda la vida, no. Respeto a los que profesan, digamos, alguna religión, nosotros somos muy respetuosos de eso, pero yo la verdad que no tengo una creencia, digamos, hoy. ¿Y tenés miedos? No tengo miedos propios, sino como que a veces cuando enfrentás situaciones difíciles, algún miedo de qué le estará pasando a mi familia, ¿no? Es decir, frente a una situación difícil, cómo estará mi compañera de vida, ¿no? Mi esposa, cómo estará mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis tíos, mis tías. Si tuvieras que hacer una autoevaluación de tu persona, ¿qué defecto te decís que tenés? Bueno, hay muchos defectos, ¿no? Es difícil autoevaluarse. Por ahí muchas veces que uno pierde sistematicidad en algunas cosas, ¿no? Es decir, que a veces uno va desarrollando actividades y perdés por ahí de hacerlo más sistemáticamente. ¿Y una virtud? ¿Y una virtud? Bueno, una virtud es que siempre he sido consecuente, ¿no? con mis ideas y las he defendido. Es más difícil hablar de las virtudes propias que de los defectos que uno puede tener, porque yo trato, digamos, de no hacer, incluso cuando hablo en algún escenario político, de no destacar cuestiones propias mías. En todo caso, si hay algo para destacar, que lo destaquen otras personas, pero, y bueno, es difícil, para mí es difícil, siempre esta pregunta me resulta difícil. Bueno, muchas gracias. No, gracias.